La tirada de abajo. Dame luz. Suena el maestro Sergio Denis, cómo lo quieren. Nunca vino, me debe venir a un debate a cantar desde aquella época. Para mí, ahí Chucky, está Luz, ahí Chucky está Luz. Estaba con sueño y se quería quedar durmiendo. No le abrió el paracaídas, mirá cómo está. No. ¿Está viva, che? Esas jaulas del zoológico que no se entiende el animal que está dentro, sí, que es como, no sé si la cabeza, la cola, está dormido. Y el nene te dice, ¿qué es, papá? ¿Qué? Un mamífero. No sé, tirale una galleta a ver si se mueve. No sé cómo es que está haciendo. Ahora le vamos a tirar una galleta a ver si se mueve. Bueno, pobre Luz, che, está enfermita, no va a participar de los festejos. Pero bueno, ya sabés de qué se trata. Ellos preparando la comida y la bebida, como un asalto. La comida y la bebida, y ellas poniéndose en pelota. Una cosa bien. Esta es la televisión de hoy. Que chape a alguien, por favor, porque vestirse así, después están vestidos de orgía y después terminan llorando, vestidos de cabaret. Sí, sí, tiene mucho sentido. No, hoy va a ver. Además, de hecho, una de las imágenes más tristes fue verlos, creo que, de árabes o no sé qué, sí, llorando borrachos. La discusión con Arábiga. Eso. Buscando a Bin Laden. Como patético. Sí, era difícil. ¿No? Era difícil. Sí, bueno, sí. ¿Saben con qué nos vamos a meter? Con lo que sucede dentro de la casa y que tiene que ver con el clima que quedó instalado de respecto de la fulminante. Quedó la idea. Yo le voy a decir, hay dos cosas que marcaron la casa en estas últimas 48 horas y que fueron muy fuertes. Una no fue la salida de Giselle. Yo creo que no, pero no, creo, escuchá, porque voy a decir algo que me parece que fueron más fuertes las palabras que vos dijiste. Me parece que Giselle salió y alguien tiene que salir. Cuando están nominados, alguien tiene que salir. Ojalá no me toque, ojalá no le toque a mi amiga o a mi amigo, ojalá le toque a otro. Pero bueno, el que sale, sale, es la suerte loca, el que le toca, le toca. Ahora, las palabras de Giselle, creo que las meditaron todos, Cristian incluido, Cristian estaba ahí adentro. Y a partir de esas palabras, tenga relación o no, la lectura que la casa hace es: Giselle vino, cantó las 40 del otro día, Cristian se fue. Guarda. Ojo, porque Giselle dijo, lo vimos, todo divino, vos no merecés estar en esta casa. Y al otro día Cristian se fue. Acá adentro podemos analizarlo de mil formas, ellos lo charlan, han dado sus explicaciones. Ahora, adentro, la última foto es esa. Y no saben más nada. Con lo cual, lo que quedó es un clima extraño. ¿Qué pasó con Chizo? ¿Se lo cargó a Cristian? Lo que le dijo hizo que se fuera. El otro dejó la fulminante hecha. ¿A quién se la hizo? Todo esto es motivo de especulaciones en la casa. Vamos a ver, dale. Más allá de la decisión de irme, quiero saber si puedo usar la fulminante. Sí, vos estás jugando en este momento. Ok, ¿la puedo hacer ahora? Sigue jugando. Sí, ya lo sé, no jugué vos decís. No, ya. ¿Eh? Ya, eres un culiado. ¿Cuándo salga? No. ¿Puedo dejar? ¿Dónde te veo? Igual sigo jugando. ¿Ah? Ya verás, Pepa. Me disolvió, me estabas acordando. Me dijo. Sí, pero le he hecho de fulminante. Bueno, yo te pregunté. ¿Este juez está fulminante? Bien, si no sé qué, pues yo digo, pues yo le quiero hacer. No, la fulminante me la habré hecho a mí, pero me chupa tres por un. No, Jessy. Sí, soy Jessy. O a mí. No, 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 no creo, no creo. No, no me pone, date. Esto muere entre nosotros, por ahí. Un boludo. Por ahora. Y para mí, igual se le hizo la realidad. No. Sí. Estaría buenísimo que haya hecho. ¿Para qué? Y porque está bueno. ¿Qué? No, ¿qué va a estar como bueno? Como juego, ya que está bueno. Tengo un cagazo. No va por este lado. ¿Qué se me la hizo? Bueno, que yo le mentí en la cara al chabón. Nah, pero se agarra otras cosas. Nah. Yo le mentí en la cara. Y a lo que también me puedo haber mentido en la cara recién, ¿entendés? Para mí, no, si no está, vos no podés hacerle irte. Sí. ¿Por cómo sabes? La puedes hacer siempre y cuando estés dentro del juego. La puedes hacer cuando quieras, en el momento que quieras, y siempre es válida. A Lorelei. Claro, y aparece Luz con su aire de sabelotodo. Y en realidad se equivoca, porque lo que le han dicho a Cristian en el confesionario es: ¿la puedo hacer? Sí, mientras estés en el juego la podés hacer. Y es así, mientras estés en el juego la podés hacer. Ahora quedó instalado el miedo, ¿no? ¿Para quién irá esa fulminante? Para nadie. No juega más, no corre más. Cristian abandonó el juego
y la fulminante pierde valor, sencillamente porque no va a estar el viernes en la gala de nominación. Pero quedó el clima, quedó espeso, ¿no? Qué increíble que ninguno se tenga fe. La poca fe que se tiene en todos, todos en la placa, digamos, nadie. Es increíble eso, pero es notable, digo, nadie puede leerse más, digamos, tiene un terror tremendo, como, digo, aparte, como si vos lo mencionas siempre, en última instancia todos pasan por placa, porque todos. Lo último es una placa, digo, para ganar el juego. Ahora, nadie, miedo tiene todo el mundo. Bueno, pero algunos no pueden tenerse fe. Por ejemplo, si Jessica se autonomina, sabe que mucha fe que sale por hoy la puerta. Hoy creo que de las personas que menos fe tienen dentro de la casa es Jessica. Por eso digo, ¿quién puede tener sabe fe? Sabe que tiene colgado un cartel, que no sé si es justo o no, pero ella dice que tiene colgado el cartel. Hoy fe no puede tener, ni Emanuel, ni menos o más, ¿no? Es que, ¿sabes que Emanuel sí? No, esta semana no. Esta semana en que salió Cristianú, la semana que viene podemos hablar. Esta semana parece que no queda nadie. Es una casa que vos la mirás, es una casa que está aterrorizada. Esta semana no. Pero música, a ver, es muy fácil la imagen. Cristian dejó la granada y le quitó la espoleta. ¿Sí? ¿Sí? Entonces están contando 10, 9, 8. ¿A quién le va a explotar la fulminante? Y todo se mira. Y aparte dejó la granada, pero jugando al huevo podrido. Claro. Jonathan toda la semana lloraba. Es a mí, lo contó acá Emiliano, que siempre tenía miedo que sea él. Pero esta semana es peor que cualquiera. Sí, sí, es tremendo. Yo te digo que o los nuevos o nadie, o no sé, que se escondan abajo de las camas, porque no sé qué pueden hacer. ¿Qué se podría olfatear adentro, Emi, por ejemplo? ¿Vos qué dirías? Si estuviera dentro de la casa, ¿no? ¿Qué harías? No, sí, creeríamos que. ¿Sabes lo que pasa? Que Juan Paz siempre decíamos, Juanpa, antes de irte haciste una fulminante. Sí, lo volvieron loco. Bueno, entonces es como que quedó eso en nuestro grupo. Entonces creen de que Cristian dejó la fulminante realmente. Se tenía que ir el sábado, Cristian. Entonces quedaba la fulminante, ¿no? La fulminante si valía. Si hubiese ido el sábado, sí, valía. Claro, cabe para vos la fulminante. Es así como un fantasma dentro de la casa. En definitiva terminás en placa, ¿no? Sí, aparte siento que los chicos se sienten todos parejos. Ninguno se tiene fe como para ir a placa y creen que si yo voy a placa, no, ninguno va a creer que se queda realmente. Todos creen que se pueden ir cualquiera. Claro, ahora, vos fíjate, al haber tantas personas que dicen, me la hizo a mí, es que hay muchas personas que saben que estaban enfrente tuyo, digamos. Bueno, ¿no? Pero una fulminante de Cristian significa que todo el público de Cristian va a ir con esa fulminante. Es como que te imaginaste que te sacan. ¿Tabes? Ahora, una pregunta. ¿Pueden hacer dos personas, tres personas la fulminante? No. Solo es una vez. Una vez por semana. Y una sola persona. Una que si alguien va, como bien hizo Jonathan, de ir a preguntar si se la puede hacer porque tiene lugar, estaría descubriendo si alguien la hizo o no. Si Jonathan hubiera entrado atrás de Cristian y hubiera dicho, quiero hacer la fulminante, y le hubieran dicho, ya la hicieron. Claro. semana ya la hicieron. Esta es una buena forma de probarlo. No, pero no lo sabemos adentro de la casa Sí, Cristian. Pregunto. Yo voy al confesionario y digo, quiero hacer la fulminante. Sí. ¿Sí? Y me dicen, ¿a quién? No, y si le digo una mentira, ¿está todo bien? No. Ajá. No. Claro, te dicen, te pueden decir, ya la hicieron. Sí. Ahora, si no te dicen ya la hicieron, te dicen, bueno, ¿a quién? Y después tenés que nominar. O sea, creo que una vez podés amagar y decirle, a Gran Hermano le llorás un poco, mirá, me arrepentí. Ahora, si trato a la semana, te dice, máster, ¿qué es esto? No, pero está bueno, está bueno. Cristian, yo te quiero preguntar, me quedo, ¿no? ¿Por qué cuando lo obvio vendría a ser que se la hagas a Jessica? ¿Por qué a Lorelei? ¿Por qué fuiste tan decidido a ella? Porque dentro de todo, igual, con todo lo que pasó, le tengo más bronca a Lorelei que a Jessica. Pero puntualmente, ¿qué fue lo que hizo? Fue de bronca, fue de caliente. ¿Viste lo que se habló primero con Leandro, que tuvimos la conversación eso de la piel y eso? Pero fue una piel, qué sé yo, que afuera no me sucedió por lo menos lo mismo. Con Lorelei sé que afuera también no la puedo ni ver. ¿Me entendés? No la puedo ni ver. Pero no fue siempre así. No, por eso bueno, ahí está fue el tema. Sobre el final. Con Leandro fue de entrada. No hubo onda y punto. Claro, con la otra vi totalmente una persona que no le importa nada. Y con Jessica, todos los días va cambiando. Hoy me enteré de otra que jugaron con un sueño. Lo de Tamara. Y bueno, qué sé yo. Cambia, o sea, por eso te digo, como cambia la actitud de cada uno dentro de la casa cada rato, acá afuera también. Cambia la mirada, sí, totalmente. Porque sí es un grupo que tiene que rajar. O sea, ahora, mirá qué manera más sencilla de ver si la fulminante está, digamos, activa o no. Hola. Hola, Gran Hermano, ¿puedo hacer la fulminante? Claro. No, ya la hicieron. ¿Sabés qué fue él? Claro. Si dicen, sí, la podés hacer. Y bueno, hacer la fulminante a alguien, qué sé yo, meter la fulminante a Johnny K, qué sé yo, tirar un random. Claro, por lo menos te enterás, pero ni siquiera esa. La mandaron, ¿saben a quién mandaron? ¿A quién? ¿A mandar una espía? A preguntar.
a Solange. Ah, bueno. Ya lo vamos a ver. A Solange la mandás a robar y aplaude, a ver si hay alguien. Pero ojo con lo que dijiste, Mariano, porque si la fulminante la hace Johnny K. Y alguno de los que estaban, es la herencia de Christian U y sí. Puede ser terrible. Sí, terrible tienen porque... que entrar y hacerla, ¿eh? Tampoco es que podés amagar, acá me están diciendo no, para tampoco es la pavada. Por eso te digo. Sonaría muy... Sí, muy a juego fuerte. ¿Alguien pensó de ustedes en hacer la fulminante en algún momento? No, no me digan, pero no me digas pensaba hacerla en la semana 14 y justo me sacaron. Digo que estuviste caliente y dijiste voy ahora, ya, lo pongo a este guacho y después... Yo caliente no, pero sí había pensado en Jessica, pero más adelante porque la veía fuerte en la casa. ¿Lea? Yo estuve a punto, pero el guacho se autonominaba. Te la anulaba, ¿no? ¿Y qué dice? No, Lorelei, tío, hoy le tocó Vinchín. Yo a Lorelei tenía pensado hacerlo. A Lorelei, Natalie, le vas a poner a Lorelei, sí, porque sí. También a habíamos hablado con Solange y era como que nosotras de ellas tres decíamos, ¿a quién nos parece que por ahí podríamos mandar en sí, placa? Señora. Y habíamos elegido. Rocío, bueno, que tuvo poquito, Lorelei. Pero le vamos a preguntar. ¿Pensó en la fulminante sí. En esa corta estadía? Totalmente lo pensaba. De hecho, cuando no me tocó una carta blanca, también me quería matar, quería jugar a toda costa. Le quería hacer a Pamela. A Pamela. Sí, porque me dolió mucho cuando adentro del juego, cuando me entero que me pasó la mitad de los votos. La justificación, más que nada, que me rebajó como persona. Me pero mató. Te olvidaste cuando saliste. No, es que ella adentro, me lo dijo adentro. Ah, ¿te lo dijo adentro? Claro, me lo dijo adentro. Rocío decía que si se quedaba le iba a hacer la fulminante. Yo decía eso, que si me quedaba le iba a hacer. No estoy de acuerdo con lo que está diciendo.